Yo lo que voy a tratar y voy a traer a colación va a ser el tema de los biocombustibles y cuál es el aporte o no que estos ofrecen, no solo para mitigar el cambio climático, sino también para el desarrollo de las regiones agropecuarias y del territorio nacional. Es decir, cuáles son los aportes y las posibilidades que esta nueva industria nos ofrece. ¿Esto se produce particularmente como parte de la agricultura familiar justamente o también tengo entendido que hay empresas en Río Cuarto que participan en un gran porcentaje de la producción de biocombustible? Claro, bueno, de hecho lo que voy a presentar hoy es una mirada bastante crítica respecto a la producción de biocombustibles. De una manera lo que vamos a intentar hacer es un recorrido histórico institucional de lo que ha sido el desarrollo de esta industria y ver cuáles han sido los puntos un tanto débiles, si se quiere, para fomentar esta industria de la mano de pequeños productores, porque lo que terminó sucediendo finalmente es que ha sido una industria fuertemente concentrada. Esto no quiere decir que desconozcamos los beneficios de un nuevo negocio, pero necesariamente hay que reconocer que dista de ser lo que primigeniamente había sido propuesto a partir de la ley de promoción de biocombustibles. Entonces lo que vamos a intentar es debatir a ver cuáles son las posibilidades que nos ofrecen los biocombustibles hacia adelante sin perder tampoco una posibilidad de negocios. ¿Y cómo sería la forma de descentralizar un poco la producción de estos biocombustibles? No, la producción de biocombustibles, sobre todo la exportación, se centralizó en la zona de Krajín, digamos, en las proximidades a la exportación y además asociada directamente a todo el cordón oleaginoso, digamos, a la cadena productiva, sobre todo a las aceiteras. Hoy la posibilidad se encuentra, como, bueno, de alguna manera es también Bio4, de la mano de productores agropecuarios que en conjunto generan actividades productivas y deciden invertir para producir biocombustibles.